Muy buenos días, hoy día nos encontramos ya en el segundo día de las festividades acá de Cruz del Señor de Tinya. Bueno, nos concentramos acá en el desayuno del señor Marco Jeremías Sobrevilla y esposa, la señora Nilda Baltasar Quispe. Bueno, la señora Nilda se encuentra ya preparando la cena, ¿no? A ver, don Marco, ¿qué tal? Buenos días, unas palabras acá a la producción, a la señora presidenta, por este gran compromiso. Nada, que sigue la fiesta adelante. Los chicos son conscientes, nada más que todos los chicos. Esta humilde desayuno que le brindaron a la señora presidenta, de parte mía y mi esposa. Nada más. Gracias, don Marco. Bueno, acá están todos los vocales ayudando, repartiendo los platos, ¿no? Mondongo. Días, casi muriendo el rico, motivo. Está con el rocotito para que cure en cabeza. Lo rico el mondongo. A nombre de la asociación Señor de Tinya, Marquitos, queremos agradecerte por el exquisito desayuno brindado hacia nuestra sociedad, a la banda y a todos los que nos acompañan. Esta mañana nos hemos servido un rico mondongo ofrecido por nuestro vecino Marcos Jeremías Sobrevilla y esposa, para lo cual les pido por favor fuertes votos de aplauso y una viva a la banda. Bueno, se le agradece al señor Marcos. Carlitos, te quiero hacer entrega de esta réplica de nuestro señor de Tinya para que derrame bendiciones en tu hogar y con todo el cariño de la sociedad. Muchas gracias. Thank you.
Señor de Tinya, derrame bendiciones para todos ustedes, la familia Inostrosa, para mi familia, para mis hijos, para mis nietos y a toda la vecindad, quienes siempre estamos con el Señor de Tinya, quienes tenemos fe al Señor de Tinya.
vecinos, agradecida por su presencia en mi hogar. Y bueno, pasen a servir. Jessica, es tuyo. Gracias, a ver, vecinita, unas cuantas palabritas. Estimados vecinos, nos encontramos en la casa de nuestra vecina y amiga Rosita Ginés Leonardo y familia para brindarnos este gran homenaje que nos está rindiendo. Es muy bonito, vecinita, al estilo Mukillao. Ay, sí, lo poco. No, muy bonito, no nos esperábamos esa, desde la recepción. Muy agradecida, vecinita, que el señor de Tinya derrame bendiciones en su hogar, que le bendiga. Y muchas gracias, vecinito, muchas gracias, vecinita. A ver, señores socios, pasamos por favor a agradecer. Banda, una viva. Muchísimas gracias. Gracias. Es el nuevo gracias, presidente. Ya, chicos. Vamos. Sí, allá, el nuevo presidente. ¿Estamos? Sí, más. Bienvenido, más bien. Gracias por la visita, señor. Gracias por la visita. Gracias. 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 Gracias por la visita. Gracias por la visita. A ver, ¿qué tal? Muy buenas tardes, señora Rosa Leonardo Ginés. Rosita Leonardo Ginés. Señora Rosita, unas palabras a cada producción para el recuerdo que se va a llevar la señora presidenta, ¿no? El apoyo, la invitación que está ofreciendo acá en el barrio. Sí, mire, siempre la mamá de Jessica es mi gran amiga, la señora Julia. Entonces, nosotros, más bien agradecidos a todos los jóvenes de esta sociedad por estar en mi humilde hogar y, bueno, a disfrutar un poco con la hermosa banda de Jauja. Jauja siempre tiene las mejores bandas, Acoya, Jauja, ¿no? Entonces, mis padres también son de ahí y yo agradecida. Gracias. Gracias. Bueno, a nombre de nuestro señor de Tinya, ¿no?, que es el autor para festejar esta fiesta, quedo agradecido, vecina, dichoso a todos que están en mi hogar, levantando o no ese ánimo para seguir bailando hasta las últimas. Bienvenida a todos los amigos, familiares, sobrinos, primos, todos, a todo el público en general. Muchísimas gracias por la visita, que Dios los bendiga y les dé mucha salud y muchos éxitos. Que siga creciendo esta institución, que sea más grande, ¿ya? Ese es mi deseo, lo deseo muchos éxitos. Thank you.
abrazo. Thank you.
Thank you.
Uno no lo va a dar.
¿Quién falta? Vamos a los cabezones. Por ir con los cabezones. Que se vayan. Ahí está. ¡Arriba, mierda! ¡Le damos, ah! ¡Con duda, amigo! ¡Arriba, mierda!
palabras de col. Estamos en la casa del amigo Alex Lapa Jeremías. Ya, eso nomás. Y su hermosa familia que le están dando un rico y suculento batache de entrada, que es la sopita tradicional acá del Valle de Mantaro. Aquí están todas las ayudantes. Patache, patache. Acá están todas las cocineras, ¿no? Las Sinerosas, hermanas. Con, están con hollín. Ya, yo voy a dar. No tienes cubierto. Ya, ya. A ver, acá está don Alex. Ahí viene, ¿quién falta? ¿Quién falta cubierto? Don Alex, ¿qué tal? Don Alex, ¿qué tal? Unas palabras, Alex. Alex. Bueno, agradecido acá, que la gente de toda la sociedad de San Martín nos acompaña acá en el humilde hogar de mis padres. Y me alegra bastante que hay una multitud de gente y gracias a mis hermanos, a mi persona, estamos realizando esto, ¿no? Y brindanse, sírvanse, entonces, a nombre de nuestra asociación, para Jessica y Nostroza Muñoz, un pequeño almuerzo. Y gracias por visitar la casa de mis padres. Muy agradecido. Gracias, amigo Alex, gracias. Y empezamos sirviendo el rico patache, ¿no? Con todos los ingredientes. A ver, ¿alguna hermana, don Alex? Está Mechita. Mechita, ¿dónde está Mechita? A ver, ¿quién es? Mechita Lapa, está ocupada sirviendo. Es usted. No, yo soy Lucy, su hermana. Mechita Lucy está. A ver, señora Mechita, ahí pues, ¿no? Trabajando a la vez. Unas palabras para la señora presidenta, ¿no? Que está cumpliendo, ¿no? Esta gestión. Buenas tardes a toda la asociación. Acá nosotros, pues, cocinando cada año la comida. El almuerzo, y agradeciendo a la presidenta, que es la asociación de mi hermano, en nombre de todos sus hermanos, que nos hemos dado el afán de cocinar. Listo, gracias, señora Mechita. Entonces, así como lo anuncia la señora Mechita, la familia Lapa Jeremías siempre tiene ese honor, ese compromiso de todos los años, no dar el compromiso de los almuerzos, las cenas, los desayunos para los devotos, para todos los visitantes que están pasando en esta gran fiesta patronal. Gracias. ¿Y el otro qué ha dicho? A ver, se va a irse, se van a atorar. A ver, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal está el almuerzo? Es un amigo. Yo siempre voy a cobrar. En la pista siempre es un buen almuerzo, siempre acá hay. Gracias por la visita a toda la gente. Tan cajacico. Por la juventud. Por la banda de Sonora. Agradecemos también a la banda. Pues. Todos los años que vengan acá. Siempre buena atención para la banda, para todas las personas. Gracias. Así pasamos todos. En Cajachico, cuando recibe la plata. Toda la gente, todo el barrio, toda la gente brava. Rico la sopa. ¿Qué es, hermano? A ver, sírvase. Señor de servicio de inteligencia, por favor, den sus palabras. Soy yo. Para que la mamita quiera hablar. A ver, no, por favor. Está muy rico. Sí, David, ¿cuál es su nombre, mamita? Esther. ¿Qué es? Bueno, a ver, ¿cómo estás apreciando las festividades de acá en Cajachico? Ya, muy bonito, las costumbres de acá de Cajachico. ¿Qué tal te suena acá la banda? Está bonito la banda también, pero que toque más música. De acá del barrio, para que nos vayan a bailar. Ya, anota para el repertorio, para la banda. Ya, para ver acá. Hola. ¿Por dónde va a salir? Por la puerta. La familia de nuestro socio Alex Lapa Jeremías,
y familia nos acaba de brindar un exquisito almuerzo, ¿no? Un patachi con su guiso de pollo. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias a las hermanas Lapa Jeremías. Muy agradecido con ustedes. Y quisiéramos hacerles presente esta pequeña réplica de nuestro Señor de Tinya para que derrame bendiciones en su hogar, nos bendiga y siempre con el cariño de nuestra sociedad. Muchas gracias, familia Lapa Jeremías. Gracias. Gracias, Montreal.